buenas noches. Quiero contarles una cosita. Estamos a solamente horas de la elección del nuevo presidente de la República Argentina y acá hay gente que ha trabajado desde el primer día en el espacio de Javier Milei. Y la verdad es que dije, che, quiero hacer un vivo con ustedes. Lo más probable es que este vivo lo borremos, seguramente. Pero yo quiero saludarlos. Quiero saludar a mis amigos. Ahí está Miguel. Hola, Miguel. Hola, César. Hola, Fran. ¿Cómo anda, público? ¿Cuántos son, César? Y a esta hora somos... Ya hay 150 personas conectadas. Nah, mentira. Si acabas de conectarlo. es el primer vivo que hago. Yo en realidad nunca hice un vivo en YouTube. Y creería que lo voy a borrar, por supuesto. Pero quería probar cómo era esto. A ver, ¿cómo están? Mirá. Ya tenemos 10 me gusta. A ver, voy a empezar a leer. A ver, bendiciones, saludos. Rafael Villatoro. Desde Boston. No, en serio, esperá. Ya hay 60 personas conectadas. No te estoy mintiendo. Mirá qué bueno. ¿Cómo anda, gente? Bueno, acá comiendo con unos pati, con asadito, con Moreno. Bien, mirá, ya hay 121 personas conectadas. Bien, bueno, un saludo para todos. ¿Cuántos son de El Salvador? Yo sé que son muchos. Aguante El Salvador, ¿no? Aguante El Salvador. A ver, digan algo de El Salvador. Los que se le va. Chicos, quiero contarles que hemos tenido una charla filosófica. Mirá, ya hay 200 personas conectadas. Y ya tenemos... 100 me gusta tenemos ya. Subí así, ¿eh? Un par. Bueno, bien. Un aguante. Chicos, ¿vale la pena esto? Mirá los comentarios. Son unos genios. Yo los amo. Yo los amo. Son unos genios. Vamos. Quiero contar esto. ¿En cuánto tiempo? En apenas 15 días voy a estar en El Salvador, así que estoy muy contento. De eso estábamos hablando en este lugar. Y esta gente que ha trabajado muy fuerte en todo lo que es la campaña de Javier Milei desde el primer día. Lo dejan acá. Por eso me pareció muy interesante poder mostrarlos para que ustedes los conozcan. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Para. Vamos a intentar, porque mirá lo que son. Mirá. Bueno, pero lee lo mejor, lo más o menos, ¿no? Sí, para que lea Miguel, que es el más macho. Porque yo les cuento una cosa. Miguel dijo, no hay nadie conectado, como que se puso a leer WhatsApp. Mirá, Miguel. No, yo creo que están conectados, no te creo. Sí. Estaba por leer. Lee. No, leo, a ver. No alcanzo a leer un carajo, perdón. De tantos que hay, no puede leer. Sí, sí, es una. Pero aparte, la letra es diminuta. Y está superpuesta con saludos desde California. Los lentes para leer no son eso. No, pero está distorsionado. Yo veo perfecto, pero bueno. Presentar al profesor Durantis. Es un escritor muy reconocido en la Argentina, Miguel, que está acá conmigo. Ha escrito libros muy interesantes y bueno, por eso se lo presento. Bueno, bien, qué lindo, cuánta gente que hay, qué bueno esto, me encanta. Bueno, ahora voy a leer los mensajes. No somos importantes. No somos. Para, quieren hablar, disculpen, porque se sienten menospreciados. Hablen, chicos, si se sienten menospreciados. Yo voy a hacer asado. Acá de asador, un gusto. Un asado, un costillar. Raúl, quiero contarles esto. Raúl es una persona que está en todos los eventos que hace Javier Milei. Mirá, ya me duraron plata y todo, mirá. No. Son unos genios. Los amo. Gente. Aplausos para Carla Gutiérrez. Carla Gutiérrez. Carla pagó el próximo asado. Carla Gutiérrez, una genia. Che, vamos a hacer videos más seguido, Carlita. Gracias, Carla Gutiérrez. ¿De dónde sos, Carla? Che, chicos, por favor, sigan a Carla Gutiérrez. O sea, devolvámosle este favor, esta gentileza, esta patriada. Bueno, quiero contarles esto, muy importante. Estamos a nada. Mirá, otro más me ha donado. Carla Gutiérrez otra vez donó plata, chicos. Otra son vez dos lo mismo. Asados. Bien. Otra vez, no, esto ya es una cena en Rodicio. Rodicio, no, acá con lo que vale todo y cómo está todo. Bien, vamos, Carla. Miren, qué genial, lo único que es barato la comida. Yo el otro día conté algo y me emocioné en un momento. Dije, yo no tengo tantos seguidores, ¿no? Crece constantemente. Lo que sí les puedo asegurar es que tengo los mejores. Y eso, o sea, me lo puede. Cualquiera que ustedes ven que tiene 1 millón de seguidores, de suscriptores, qué sé yo, y ven y no tiene. Pero, mira, para nada la interacción que yo tengo con mis seguidores. Así que la verdad que los amo, son unos genios totales, ¿eh? Realmente los amo. Bueno. Estamos hablando de las elecciones, César. ¿Te tiro el promedio de 900 encuestas? No. No, no mejor, a ver... Algo más natural. Sí, algo más espontáneo. Mirá, otro más. Mirá, ¿quién más?
Otra, Carla Gutiérrez de vuelta, chicos. Bueno. Ya por tercera vez. Preguntale dónde vive. Ya, Carla Gutiérrez, ya se quieren. Ya, che, yo sí sabía que iban a ser tan generosos, los amo, son una genia. Mirá que yo no les pido nada. Imagínate si estuviera acá pidiéndoles. Mirá si estuviera pidiéndoles. Qué difícil que es leer tantos mensajes con tanta interacción. Sí, contenta interacción. Borroso, es impresionante. No, es que es impresionante la cantidad de mensajes que están dejando los oyentes. Bueno, vamos a contar algo interesante para que a ellos les sirva. Estamos a muy poco. Yo quiero decirles esto. Hice un video y estuvimos contando que Venezuela también elige el mismo día que Argentina. Y todo mi apoyo a María Corina Machado. A toda la gente de Venezuela, por favor, apoyemos a María Corina. Saquemos el régimen comunista de Venezuela. Saquemos a Nicolás Maduro. Por favor, se los pido. Vamos a ponerle el pecho. Todos los venezolanos vayan a votar. No se dejen llevar porque los vayan a buscar en auto, le ofrezcan comida, le ofrezcan plata. Por favor, díganle, ustedes digan que sí, agarren todo y vayan y voten a María Corina. Por favor, se los pido. Una patriada. Sí, que tanto Argentina como Venezuela tienen que romper con este régimen que nos ha empobrecido a pasos agigantados. Por favor, bueno, gracias a la gente que sigue donando plata. ¿Quiénes son? De todos lados, mirá. Yo de todo corazón, no hice este vivo para eso, pero es bienvenido. Viste, parte de la energía uno tiene que dejar que fluya, porque no hay que cortarla, porque así como uno también bendice, también es bendecido. Así que bueno, nada, hablé mucho. Me gustaría que hablen ellos, así ustedes lo van conociendo. Esta es parte del equipo, la gente que me ayuda a poder progresar, a estar en un montón de lugares. El otro día, por ejemplo, que ustedes tanto me halagaron, que estuve en USEMA. Acá está Fran, que fue el verdadero gestor de eso. ¿Cómo surge eso, Fran? Gente, ¿cómo están? Bueno, los eventos de USEMA son básicamente con la Fundación Contemplatio Social. Son eventos que buscan defender la libertad, básicamente. Son expositores de distintos rubros de experticia que lo que justamente hacen es defender otro punto de vista muy distinto al de la izquierda, ¿no? Habían muchos académicos. Yo voy a hacer una pregunta que a la gente le va a interesar. ¿Es verdad que había gente que se opuso a que yo esté ahí hablando de El Salvador y de Bukele? No sé. Yo creo que fui tu principal promotor en ese evento, así que bienvenido seas, ¿no? O sea, pero entre nosotros. No digamos nombre, no importa. Y bueno, entre el público siempre hay gente que... Porque hay muchos hermanos míos salvadoreños que están ahí y que quieren saberlo. Hubo una interna, hubo alguien que dijo, no importa el nombre. Insisto, esto de Latinoamérica no sale, que dijo, no queremos que hablen de Bukele, ¿es verdad o no? No me acuerdo, la verdad. Si soy honesto, con toda honestidad. Puede haber pasado, puede que no. Pero no, la verdad que es muy interesante lo que hablaste, César. Creo que César fue una persona que defendió un punto de vista de política internacional muy distinto al de oradores, quizás, que suelen ir a este tipo de eventos. Y amplió un poco lo que es la gama de repertorio de datos, digamos. Él tiró datos que no te tiran otros oradores. Así que bueno, creo que estuvo bastante bien. Y no solo eso, sino que además la gente le prestó mucha atención. Estaba muy concentrada en lo que César decía en el momento de la charla. Y de hecho, varias se le acercaron después a tratar de buscarlo para hacerle preguntas, pero ya se había ido porque le llevaban el coche. Sí, no, porque tenía el estacionamiento y cerraba a las 10 de la noche y me tenía que ir. Así que bueno, por eso me fui rápido, exactamente. Bueno, ya hay más de 1,000 personas conectadas en vivo. Chicos, el 11, el 10... Viernes 10 estoy en El Salvador, mi segunda patria. Amo El Salvador por muchas cosas que no las voy a decir en este momento para no ponerme así como profundo, pero amo El Salvador y a los salvadoreños. Y ellos lo saben porque recién estábamos filosofando y charlando un poco sobre esas cosas. Así que el viernes 10 estoy invitado. A las 6 de la mañana tengo que estar en un programa que se llama Las Cosas Como Son. ¿Lo conocen el programa Las Cosas Como Son? Cuéntenme si lo conocen. A las 6 de la mañana tengo que estar ahí. Y después a las 9 voy a estar en la Asamblea Legislativa charlando con un par de diputados haciendo una nota. Y a las 5 de la tarde, viernes 10, a las 5 de la tarde estamos en la plaza que se llama La Libertad. Corríjanme ustedes si yo no me estoy equivocando. Voy a leer algunos mensajes. Yo puedo hacer una pregunta al público. ¿Cómo no? ¿Cómo lo ven a César Moreno
embajador argentino en El Salvador? Esta es una pregunta que yo hago desde lo personal. A mí me gustaría. ¿Qué pregunta? ¿Qué les parecería verlo embajador argentino? Yo lo propongo, me gusta. O sea, embajador argentino en El Salvador. Claro. Qué buena pregunta. Nunca lo había pensado. Toda Latinoamérica, porque toda Centroamérica, porque viste, tenemos que cortar gastos. No podemos hacer, viste, poner uno en cada país. O sea, me ponen en toda Centroamérica, ¿decís? Sí, va a tener que ser así, ¿viste? Sí, sí, sí. Esto es una joda, ¿viste? Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Ahí estoy, ahí, como embajador de los... No, pero el epicentro es ahí. En El Centroamérica. En Centroamérica. Bien, bien. Bueno, chicos, quiero que conozcan a Luis y a Raúl, que son dos personas que están siempre conmigo, acompañándome. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. ¿Ustedes me siguen en YouTube? En todas las redes sociales. ¿En serio? En todas. Estamos ahí, siempre fieles al pie del cañón. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué sienten estar conmigo? Nada, mentira, mentira. La parrillada que hice hoy ya te hice todo. La parrilla. Listo, ya está. Vengo del parrillero oficial. Les quiero contar esto. Comimos hamburguesa, porque si pedíamos asado nos caía todo el ejército argentino a reclamar de dónde habíamos sacado tanta plata. Bueno, ¿qué opinan ustedes de El Salvador, de los lugares que estamos mostrando de Centroamérica? ¿Conocían algo de eso? La verdad, honestamente. Yo empecé a conocer a partir de los videos tuyos, de los videos de César. Uh-huh. Nada más que por eso, no. Lo único que se sabía de El Salvador, como siempre, es el centro de la violencia, claro. Los maras y nada más. Era lo único que se sabía. Bien. A partir de que empezó Bukele, bueno, todo un cambio de 180 hasta 360 grados. Bien. Un gran cambio ahí a partir de él. Bien, perfecto. ¿Vos, Raúl, conocías algo de El Salvador? Sí, lo mismo que él. Ah. Pero bueno, es así. Lo que está pasando acá tenemos un amigo lo que está pasando está espectacular y me gustaría que eso pase no en todos lados, pero no sé. ¿En Argentina, por ejemplo? En Argentina sí, no, pero bueno, vemos. Habría que ver el gobierno de que nos toque, ver qué es lo que hace, pero bien. Mal de idea. Perfecto. Bueno, aprovecho para saludar a Victoria, que está ahí desde Chile. Gracias, Victoria, por esas palabras. Juan, hola, Juan, desde El Salvador, saluda Nico. Bueno, gracias, Nicolás. Y acuérdense, chicos, por favor, les pido, cuéntenme qué puedo hacer en El Salvador. Voy a estar 4 días ahí, así que, bueno, nada, muy contento. Voy a cerrar esta transmisión, voy a seguir leyendo, por supuesto, sus mensajes y después les voy a contestar. Acá Miguel quiere decir algo. Esas son las cosas que uno sorprende. Bueno, fue un gusto ir por un empate en ese congreso de UCEMA. Desde ya varios años que nos conocemos y nunca compartimos una... en alguna otra ocasión había... pero esta vez se dio finalmente. A mí me tocó otro tema. A mí me tocó el tema Agenda 2030. Bien. Nos vamos a comer una gran persecución de nuestras libertades. Bien. Debido a esos temas, así que hay que interiorizarse un poco de eso. Bien. El temor al falso, el falso catastrofismo climático es la excusa principal con la que nos van a confiscar libertades. Y me gusta Bukele, es anti-Agenda 2030. Lo de la Agenda 2030 próximamente vamos a hablar. Hay muchas cosas que no puedo hablar en las redes porque te censuran. A mí me han censurado mucho con el tema de la pandemia. Bueno, muchas cosas que no quiero nombrar para que las redes son muy sensibles y no tienen que ser respetuosos porque en definitiva una red social es una empresa privada y ellos son los que pueden decidir qué está bien y qué está mal. Ellos manejan la información, está bien. Y uno tiene que tratar de amoldarse y dentro de eso tratar de sacar un rédito para poder comunicar lo que quiere. Pero lo que acaba de decir él, no lo voy a repetir, hay que estar muy atento a eso porque es muy interesante. Bueno, amigos, nada, los que se han conectado hasta ahora son unos genios, los amo, ustedes saben que los quiero un montón. Gracias por estar ahí, por acompañar y nos estamos viendo. Y voy a hacer de estos vivos un par de veces antes de ir a El Salvador para que me vayan contando a dónde ir a comer, qué lugar mostrar, qué hacer, qué no hacer y demás. Voy a estar apenas 4 días y después vuelvo para la Argentina, pero creo que voy a volver próximamente porque es mucho el cariño que recibo. Y no se olviden de darle un like, de seguir comentando, porque así después lo puedo responder. Bueno, acá mis amigos se van a despedir de todos ustedes. Un gusto. Abrazo.
A toda la gente de Centroamérica, no solamente de El Salvador, de todo Centroamérica, Venezuela. No se olviden, vamos a apoyemos a María Corina Machado. Por favor, saquemos a Nicolás Maduro del régimen comunista de Venezuela. Y por supuesto, tenemos que apoyar a Javier Milei, que vamos a dar un batacazo total acá en Argentina, y dejamos a los kirchneristas y a la gente de Juntos por el Cambio totalmente marginado. Gracias a todos. Voy a ver si encuentro el botón para cortar esta transmisión. ¿Dónde está el botoncito para cortar esta transmisión? Qué buena pregunta, ¿no? Yo le daría la crucecita. ¿A la crucecita? Ahí está, la crucecita. A ver si toco la crucecita, a ver qué pasa. Dice, finaliza la transmisión. Chao, gente. Chao, gente. Chao, 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 chao.